¡Por allí! ¡Seguidle! Ya es tarde. Hemos perdido mucho tiempo. Deberíamos haber entrado en el oasis y haberlos capturado allí mismo. Sois afortunados, amigos. Lo sois. Trasnochas mucho, judío. No finjas. No te sorprendes de verme. Sí, has sido muy hábil. Les has ayudado a escapar, pero ahora estás en deuda conmigo y esta deuda me la vas a pagar ahora. ¿Deuda? ¿Pero de qué deuda estás hablando? Quiero lo mismo que está buscando tu amigo americano. ¿Dónde está el tesoro de la montaña parlante? ¿Qué tesoro? Anda con cuidado. Los hombres rojos matan a todos los que osan entrar en su tierra. ¿Por qué lo hacen, según tú? Yo nunca he oído hablar de ningún tesoro. El señor Jordan no me ha dicho nada. Ah, entendido. Estoy perdiendo la paciencia, Salomón. Y ahora ya no te debo nada, ¿sabes? Dime todo lo que sabes de la montaña parlante. El califa de Tombuctú es mucho más cruel que yo, y si volviese con las manos vacías de tu oasis, no quedaría ni rastro. Yo nunca he decepcionado a un socio de negocios. ¿Qué camino has cogido tú, amigo? Viejo, te he hecho una pregunta. ¿Qué camino? El camino de hogar. El judío del oasis demuestra tener mucho valor en el corazón. Pero de su boca solo salen palabras viles. Si supieses cuánto cuesta practicar la vileza como hago yo. Tu valor, en cambio, cuesta poco. Tan poco que el califa puede comprarlo por unas monedas de oro. Tu amigo americano no dará nunca con el tesoro. Lo agarraré como un perro y después conozco muchos métodos para hacerle hablar. Antes de matarle.